queremos darle la más cordial bienvenida a don Andrés Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que además ha sido muy amable y ha venido a abrir nuestro seminario esta mañana. Quiero aprovechar de saludar también a nuestros anfitriones, dueños de casa, al profesor asistente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Silva, que además también estará presente en uno de los paneles. Quisiera darle la bienvenida también a Ernesto Rimari, ejecutivo principal de CAF, quienes están auspiciando este evento. Y también, muy especialmente, tenemos una gran delegación del World Energy Council Global. Tenemos a la representante, a la Deputy Director de Resources, Sulandi. No voy a ni intentar pronunciar su apellido, y eso que hablo varias lenguas, pero eso me supera. Sí, pero es más holandés, no es alemán. Con el alemán me resuelvo, pero... Después a Cristina Morales, la Regional Manager de Latinoamérica. Y vamos a darle la bienvenida a todos los directores de WEC y en representación del presidente del directorio, quiero saludar especialmente a Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas. Sin alargarme mucho más, quiero darle... entregarle el podio a Andrés Romero para que nos haga su presentación inicial. Les quiero comentar dos cosas, el disclaimer. Andrés fue muy amable en aceptar nuestra invitación, pero tiene otro workshop, por lo tanto él va a estar con nosotros un ratito y se va a tener que retirar para que entiendan que no va a poder permanecer con nosotros durante la mañana. Y esta, este workshop está siendo transmitido por streaming a toda la región, a toda Latinoamérica. Así que se hizo un envío masivo de correo esta mañana para aquellas personas que no pudieran asistir, para que traten de conectarse, y yo creo que al final de la sesión vamos a poder contarles a modo de curiosidad simplemente cuánta gente estuvo conectada a nuestro evento. Muchas gracias y dejamos con usted Andrés Romero. Muy buenos días, me voy a ahorrar los vocativos, especialmente por la dificultad idiomática de hacerlo. Pero quiero dar un tremendo saludo especialmente a los organizadores de este evento. El Consejo Mundial de la Energía, cada día con mayor presencia en nuestro país, creo que es un tremendo aporte para el debate de políticas públicas y regulatorio que esta instancia público-privada pueda permitirnos generar nuevas instancias de debate y diálogo. Quiero agradecer a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez por ser permanentemente un espacio de discusión. Ya varias veces he estado en esta sala discutiendo temas de gas, eléctrico, por lo tanto, agradecerle. Y también a la Corporación Andina Fomento, que se ha transformado progresivamente en un gran partner también de nuestro país, del gobierno de Chile y del sector de energía para el desarrollo de... nuevas políticas en este sector. Por lo tanto, le agradezco y un tremendo saludo les doy a las tres organizaciones que están a cargo de este workshop. Creo que, en primer lugar, quiero resaltar que lo que hemos instalado en los últimos tres años en el sector energético chileno es un espacio de colaboración y participación que ha sido inédito, pero que nos ha permitido desarrollar un aprendizaje en torno a la participación en la colaboración. Creo que el mayor aprendizaje es que cuando nos damos estos espacios, y como lo decía anoche la presidenta en la cena, a pesar de que algunos podrían pensar que uno avanza un poquito lento y se da un tiempo para estos diálogos, el resultado final es que avanza mucho más rápido, con pasos mucho más seguros, con acuerdo a los distintos actores y con una satisfacción colectiva que no la veíamos hace mucho tiempo en el sector. Por lo tanto, esta idea de taller, de seminario, de workshop, nos parece que solo contribuyen a mantener ese espíritu, solo contribuyen a entender cuáles son los reales desafíos que tenemos en materia regulatoria y de políticas públicas. Tenemos una enorme meta desafiante al año 2050, que nuestro país cuente con un 70% de energías renovables. La verdad las cosas es que cuando se discutió hace dos años atrás, muchos de los que están en esta sala participaron de los grupos de discusión de la política energética a largo plazo. Llegar a un acuerdo 70% en algunos casos fue complejo, pero por cierto, y lo he dicho yo en la prensa nacional e internacional, es muy probable que en los próximos cuatro años estemos discutiendo no el 70%, sino que el 100%.
Y básicamente por una cuestión de mercado, por la competitividad de las energías renovables, básicamente porque también va a ser un driver el tema ambiental, y básicamente porque bajo nuestro esquema regulatorio, las energías renovables van a irse incorporando, así como lo hemos visto en estos años, en estos 3 últimos años, de una manera muy masiva, va a ser cada día mayor. Por lo tanto, no nos debería sorprender que si el año 2008 teníamos un 3% de fuentes renovables no convencionales en nuestra matriz energética, nosotros ya estamos proyectando que el año 2021 un 25% de la potencia instalada va a ser en base a estas fuentes. Y creo que desarrollar estos espacios de lecciones aprendidas me parece esencial. Felicito en realidad el foco, es decir, las lecciones aprendidas. Y ayer reflexionando acerca de qué es lo que podía transmitir al respecto, quiero compartir 3 lecciones aprendidas de parte de la Comisión Nacional de Energía en esta materia. El primero, yo lo llamaría el efecto mariposa de la inserción de las renovables. Me tocó participar de la discusión de la ley de cuota, la primera ley de cuota del año 2008, cuando nos pusimos como país una meta de un 10% de inserción de renovables al año 2020. Me tocó participar también de la discusión de la ley, segunda ley de cuotas, que fijó un 20% al año 2025. Y en ese momento el foco de la discusión regulatoria era, bueno, fijar una meta que empujara al mercado para vencer la barrera más bien de comercialización que tenían estas fuentes, no una barrera de competitividad en sus costos. No apreciamos en su totalidad los distintos efectos que la inserción de esta nueva tecnología generaba en nuestro sistema. Hoy día estamos trabajando en una mesa público-privada acerca de una regulación de un mercado de servicios complementarios. Y por cierto, el gran desafío que vamos a tener en los próximos años en nuestro sistema va a ser generar una verdadera flexibilidad en la operación de nuestro sistema eléctrico, flexibilidad que tiene que alojar adecuadamente los costos y remunerar adecuadamente esos costos. Por lo tanto, el contar con un mercado de servicios complementarios se transforma en una cuestión bastante clave. No solamente contar con un mercado de servicios complementarios clave, sino que además hoy día Chile está promoviendo la integración energética y en ese tenemos un gran aliado en la CAF. Ya no porque necesitemos energía de otros países, sino que porque entendemos que una mayor inserción de energías renovables requiere, para una operación flexible de los sistemas, fuertes niveles de integración entre los distintos países, porque la complementariedad de estas fuentes es clave y porque en realidad cuando a Chile le esté sobrando el viento y el sol y a Argentina, a Brasil, a Perú o Bolivia le esté faltando energía, Chile va a poder enviar esos excedentes, pero a su vez, cuando Brasil tenga excedentes de agua, también nos podrá estar mandando energía a través de sistemas de integración bastante fuertes. Está probado en el mundo que los niveles de seguridad aumentan con mayores niveles de integración, pero por sobre todo la necesaria flexibilidad en la operación de los sistemas requiere fuertes niveles de integración. Un tercer elemento dice relación con la lógica como se desarrolla nuestro sistema de transmisión. Creo que fue una acertada decisión de política pública incorporar como un foco prioritario en la regulación un nuevo esquema de transmisión. Pero también nos hemos dado cuenta que los esquemas tradicionales de regulación, por ejemplo, el tratamiento del acceso abierto a las redes, requiere un tratamiento distinto cuando tenemos fuentes que en apenas 12 meses pueden desarrollarse y en 2 años podemos tener rápidamente copados ciertos nodos de nuestro sistema con efectos bastante complejo a nivel comercial. Por lo tanto, el tratamiento tradicional de la regulación, el tratamiento tradicional de la operación de los sistemas, por cierto, está sujeto a ciertos cuestionamientos por la inserción de esta nueva tecnología. Y acá quiero hacer una reflexión en torno a veces el debate en nuestro país en torno a la energía renovable se ha enfocado en señalar, estas energías variables generan tanto problema que hay que hacer muchos ajustes. Yo más bien creo que el foco es
El sistema eléctrico permanentemente tiene desafíos operacionales, tiene desafíos regulatorios, tiene desafíos de adaptación, y lo único que estamos haciendo hoy día es enfrentarnos a un nuevo desafío regulatorio, operacional, y que requiere nuevas respuestas. Tenemos una tremenda oportunidad de aprovechamiento de estas fuentes limpias, baratas, propias, estable en precios, y por lo tanto el desafío para todo el sector energético es más bien identificar cuáles son los aspectos claves de mejora de la regulación, de ayornamiento de nuestros esquemas para efectos de poder capturar los beneficios. Creo que la segunda lección aprendida dice relación con que ninguna predicción resulta. Y cuando el 2006 se hablaba de precios y en el fondo cuál iba a ser la curva de baja de los costos tecnológicos, si uno se para el 2010, probablemente ninguna de las proyecciones de ninguna agencia, de ningún consultor definió correctamente cuál iba a ser la trayectoria. Hace muy pocos días, en una reunión de estas que tenemos acerca justamente la del servicio complementario, un generador planteó, dijo, mira, nosotros ya estamos recibiendo ofertas para construcción de proyectos fotovoltaicos en torno a $700, dijo, y probablemente en muy pocos años nosotros estamos estimando que podríamos llegar incluso a precios de $15 en megawatt-hora en la medida que los riesgos se vayan acotando. O sea, una realidad de $15 en megawatt-hora, la verdad las cosas es que ni hace un año atrás que lo proyectaba, pero hoy día perfectamente se puede estar proyectando, y por lo tanto las proyecciones de Bloomberg, que dice que en el 2040 los proyectos eólicos deberían bajar un 50% sus costos, un 66% del fotovoltaico. Bueno, la verdad las cosas es que creo que frente a ese escenario de predicciones que son difíciles realmente de creer, digamos, como un escenario realmente posible, tenemos que planificar, pensar y regular en torno a escenarios de incertidumbre. Y creo que si pensamos en torno a escenarios de incertidumbre, una respuesta lógica a eso es que vamos a tener que establecer regulaciones que sean flexibles, con mecanismos que permitan dinámicamente ir adaptando nuestras regulaciones para que puedan ir capturando las oportunidades de la inserción de energías más baratas. Por lo tanto, creo que esta visión que teníamos hace muy poco en nuestro sector de una proyección de cierto costo de desarrollo, de una tecnología que marcaba todo el desarrollo, la verdad las cosas es que empieza a perder sentido. Ayer en un seminario de la APMEC, Francisco Aguirre, un conocido ex director de OCDE, conocido consultor, decía, en realidad ya no tiene ni un sentido hacer cálculos de costos marginales y costos marginales por nudo, ¿no? Bajo el esquema que tenemos de incertidumbre, pero además bajo un mercado básicamente basado en contrato, esto de seguir calculando costos marginales no tiene sentido, nosotros ya no lo hacemos, dice él como consultor. Interesante ver cómo estos escenarios de incertidumbre y estos efectos diversos que van provocando la inserción de renovables provocan un cambio relevante en la manera como hemos venido haciendo las cosas. Tercero, yo creo que otra lección aprendida es que hemos sido súper fuerte y constante en nuestro país en términos de que las energías renovables no requieren ningún tipo de apoyo, de subsidio, exención, etcétera. Creo que eso ha sido una definición muy adecuada en términos de políticas públicas y por lo tanto creo que es algo que deberíamos mantener. Digo deberíamos mantener primero porque no le hemos trasladado costos adicionales a los consumidores finales, costos adicionales que en otros países han trasladado básicamente por asociar políticas industriales a política energética, que podríamos hacer en nuestro país, pero de una manera explícita para ello. Pero básicamente porque hemos demostrado que bajo esquemas de competencia, efectivamente las energías renovables tienen enormes oportunidades de ganar en esa cancha. Y finalmente creo que es súper importante en este debate de las lecciones aprendidas en materia renovable es hablar con la evidencia. Durante mucho tiempo, durante 1 o 2 años,
estuvimos hablando hasta cuánto podían aguantar nuestros sistemas de energías renovables y de inserción de energías renovables variables, como le gusta hablar a Seba. Y creo yo que nos llenamos un año en la prensa de discusión, mira, no se puede, no va a alcanzar, esto es imposible, necesitamos energía base, no necesitamos energía base, etcétera. Bajo la dirección de Cristian Santana, que acaba de llegar y lo saludo, juntamos todos los actores y dijimos, hagamos un estudio que nos permita identificar adecuadamente cuánto es lo que efectivamente nuestro sistema podría aguantar bajo las condiciones vigentes. Y tenemos un estudio muy robusto, que obviamente, como todos los estudios y como les decía recién, como otra lección aprendida, esto es dinámico, por lo tanto hay que ir volviendo a cuestionar los supuestos, etcétera. Pero en algún momento llegamos al acuerdo técnico de decir, mire, hasta un 40% de energías renovables no convencionales podría aguantar el sistema, incluso un 30% de fuentes solar y eólica, y por lo tanto es una evidencia que nos permite trabajar. Creo que es súper importante, como también como lección aprendida de todo este proceso, es que trabajemos todos los actores con evidencia y no con opinología. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones y creo que esa evidencia tenemos que buscarla entre todos los actores de una manera colaborativa como en el espacio que están realizando. Por lo tanto, termino mis palabras nuevamente agradeciendo este espacio colaborativo, porque creo yo que esta es la única manera en que como país podemos efectivamente cuestionar de una manera madura y de una manera informada acerca de si es 70, 80, 90 o 100. Pero por sobre todo, creo que ese debate tiene sentido en la medida de que realmente se nos abrieron las puertas de la oportunidad de contar con un recurso que es propio, que es abundante en nuestro país. Hasta hace muy poco Chile decía no teníamos energía, necesitamos otros países. Hoy día estamos viendo el futuro de una manera muy distinta y por lo tanto creo que hablar con evidencia, pero de una manera conjunta, es el camino para que tengamos un futuro energético más sustentable, más inclusivo, más barato y más limpio. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Andrés Romero para darle inicio a nuestro taller. Yo aprovecho a hacer una pequeña fe de ratas. Cuando presenté a Rodrigo no dije que era además director académico del máster de regulación de esta universidad. Por lo tanto, está con doble casa. aprovecho de presentarme. Mi nombre es Magdalena Balcells. Soy la directora ejecutiva de World Energy Council en Chile, por si alguno no lo sabía. Ya saben a quién tienen que ubicar cuando quieran hacer cosas con WEC en Chile. Y ahora vamos a dar inicio a lo que Andrés muy elocuentemente expresaba respecto a hacer un formato de workshop donde, además de mirar las lecciones aprendidas desde distintos ángulos y de distintas vivencias, nos permite entender cómo se puede avanzar sin ajustándonos a la realidad local, sin repetir exactamente las fórmulas que tampoco han dado tan buen resultado solo desde la teoría. Por lo tanto, me encantaría pedirle a... Además, nosotros en WEC queremos crear estos espacios más de conversación. Por lo tanto, una vez que yo le entregue el panel a nuestra moderadora, ella va a ser la dueña de la fiesta, va a presentar a los expositores, les va a pedir que pasen adelante y los va a presentar. Así que, bueno, yo quiero presentar a Paola Hartung. Ella es gerenta de regulación en Enel Generación y le agradecemos mucho que haya venido esta mañana porque tuvo que hacer varios ajustes en su agenda. Ella es ingeniero civil eléctrico y candidata a magíster en Ingeniería Industrial con mención en gestión de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es gerente de regulación en Enel. Y antes se desempeñó como gerente de regulación en Enel Green Power en Chile, Perú y Colombia. Vamos a darle entonces la bienvenida a Paola para que por favor ella se haga cargo de su panel y invite a sus expositores.
Hola, muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, también agradecer al WEC por la invitación y darme esta oportunidad de participar en esta forma de moderadora. Así que muchas gracias por el espacio. Antes de invitar a los panelistas a acompañarme acá adelante y a modo de motivación del inicio de la jornada, me gustaría comentarle a propósito que hay mucha gente a lo mejor que no es de Chile y otra gente que nos está viendo por streaming. Respecto un poco a una experiencia, desde la visión de una experiencia personal de cómo las energías renovables se instalaron en Chile y estamos en el momento que estamos hoy día, que creo que es un momento bastante histórico. Así que quería relatarles casi en forma anecdótica. Yo comencé mi carrera profesional trabajando en la Comisión Nacional de Energía hacia el año 2007 y una de mis funciones era calcular el precio del sistema, tanto en el SIC como en el SIN. Y en esos momentos, tímidamente ingresaban al plan de obra de los informes técnicos las primeras centrales o módulos eólicos en la Araucanía, en la región de Coquimbo, pequeños módulos eólicos de 40 megas. Sale la ley 20.257 y claramente había que dar una señal importante al respecto de la localización y la instalación de nuevas tecnologías, y casi al doble del precio que están hoy día o incluso más. Y siempre era muy cuestionado el plan de obra a propósito de la cantidad de energía renovable que íbamos poniendo en los informes. Después me tocó trabajar en el operador de la red, en el TCO, como lo pueden conocer, o el CEDEX-SIN en mi caso, y desde otra perspectiva ya me tocó recibir a muchos desarrolladores de otros países. Veo por aquí algunas caras conocidas porque nos conocimos en esa etapa de mi carrera, cuando llegaban a ver cómo era el mercado eléctrico chileno, cómo era el operador de la red, cómo eran las redes, dónde podíamos conectar los proyectos. Y también siempre un acercamiento muy, muy paulatino y con mucha incertidumbre respecto a de qué iba a pasar con las redes cuando realmente los proyectos se instalaran, porque ya tenían que instalarse los proyectos, ya estaba la ley vigente y era importante ya adecuarse. Recibimos a muchos desarrolladores que finalmente se convirtieron en operadores, y también en otro paso más de mi carrera profesional ya me tocó trabajar directamente en una empresa de energía renovable. La verdad es que yo cuando salí de la universidad jamás pensé que iba a trabajar en una empresa de energía renovable, y desde esta perspectiva me tocó conectar muchos proyectos a la red. Y a propósito del tema del workshop, que es las lecciones aprendidas, instalar proyectos, conectar proyectos, poner en servicio proyectos renovables no fue fácil y hubo que derribar muchos mitos, no solo con el operador de la red, con los transmisores, con todos los stakeholders que teníamos que convencer para poner en servicio las plantas. Finalmente, en lo personal, mi empresa instaló bastantes megas en el sistema, fue una experiencia profesional muy, muy satisfactoria. Y ahora estamos en un punto donde la discusión no es cómo las renovables se adaptan al sistema, sino que cómo el sistema se adapta a las renovables. Y es un poco lo que hoy día queremos compartir con ustedes en este workshop. Vamos a tener la compañía de varios expertos que nos van a dar su visión, van a hacer alguna historia, nos van a dar algunos datos y después, bueno, al final de las exposiciones yo les pido que canalicemos las consultas y ahí interactuamos un poco con los panelistas. Así que voy a invitar a pasar primero a don Ernesto Rimari, ejecutivo principal de CAF. Ernesto es ingeniero electricista, máster en negocios internacionales con más de 15 años de experiencia profesional en los ámbitos público-privado, en temas de planeación, formulación y evaluación de proyectos y programas de cooperación internacional en el sector energía. Adelante. Ejecutivo principal de la Dirección de Análisis y Estrategias de Energía de la Vicepresidenta de la Vicepresidencia de Energía del Banco de Desarrollo de América Latina. Antes se desempeñó como asesor técnico en el Ministerio de Energía y Minas de Perú. Don Cristian Santana, que no necesita mucha presentación, nuestro flamante jefe de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía. Don Carlos Silva, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, PhD en Ingeniería Eléctrica. Sus áreas de especialización son Energía y Medio Ambiente, profesor de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Adolfo Ibáñez y rector de la carrera de Ingeniería Civil, Energía y Ambiente de la misma universidad. Además, es investigador de Solar Energy Research. Y es que para las presentaciones, si quieren pueden permanecer ahí y después para la discusión se sientan acá. Se salvaron. Voy a terminar de presentar don Tristan Wolbank, pronuncié bien, CEO de Siemens Wind Power SPA Chile. Tristan es ingeniero mecánico de la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, y obtuvo máster en Engineering Management de la misma universidad. Además, posee posgrado en Meteorología de la Universidad de Victoria, Nueva Zelanda. Tristan tiene una vasta experiencia en parques eólicos. Actualmente es el gerente de la división de Wind Power and Renewables en Siemens Chile. Ok, la primera presentación es de don Ernesto, así que dejo el podio para que presente. Ok, buenos días. Bueno, gracias al WEC por la invitación. Es la tercera vez que vengo aquí a Santiago. Anteriormente vine cuando estuve trabajando en el Ministerio de Energías de Perú. Y he visto algunos cambios y es muy agradable estar nuevamente por aquí. Actualmente estoy trabajando en CAF, en la Vicepresidencia de Energía. Y como parte del tema de hoy les voy a presentar lo que está haciendo CAF en el tema de energías renovables, principalmente en el tema de hidroenergía. Estamos trabajando en un atlas hidroenergético regional, el cual nosotros queremos poner a disposición del público usuario para que se pueda de manera visual ver el potencial hidroeléctrico de los países y después la identificación de proyectos a nivel regional. Las características de este atlas es que se pueda ver de manera uniforme el potencial hidroeléctrico, por ejemplo, en los demás países, que esta información esté disponible y también esta información la vamos a coordinar con cada uno de los países. En una primera etapa, nosotros hemos calculado el potencial hidroeléctrico con una metodología CAF y para una segunda etapa queremos ya identificar proyectos que se puedan desarrollar. La base de este atlas es un programa de hidroenergía sostenible de CAF, el cual tiene como objetivo ampliar el aprovechamiento del recurso hidráulico a nivel regional. CAF apoya a los países en tres actividades básicas: una que es el cálculo del potencial hidroeléctrico, otra es la identificación de los proyectos y una que es finalmente la rehabilitación de centrales hidroeléctricas. Que podían de repente hacerse más eficientes y podían cumplir sobre todo las exigencias ambientales. Para la articulación de este atlas se hace a través de cooperaciones técnicas que se firman con los países. Estos estudios se desarrollan con fondos CAF y también con fondos externos como fondos de la Unión Europea o FID, y mediante convenios se implementa estas actividades con los organismos de los países y empresas eléctricas. Los estudios que se han realizado se muestran aquí. Hemos realizado, hemos calculado el potencial hidroeléctrico del estado San Pablo, de Perú y Bolivia, mediante un convenio que tuvimos con el Instituto Geológico de Estados Unidos. Después, hemos ya calculado 292 proyectos en las cuencas Ucayali y Amazonas en Perú. En una siguiente etapa estamos conversando con ellos
calcular el monto y la implementación de estaciones de medición para poder ya concretar estos proyectos. Por su parte, el gobierno de Perú tiene el compromiso de calcular el portafolio de proyectos de las otras cuencas. Después, a pedido de ENDE y Electrobras, estamos explorando la cuenca del río Madera para poder identificar proyectos binacionales, proyectos grandes. Estamos haciéndolo con una metodología de inventario de CEPEL de Brasil, el cual es más o menos equivalente a un estudio de prefactibilidad, pero ya considera el tema el tema ambiental y social. Bueno, como tercera actividad ya desarrollada es también la armonización del potencial, adicionalmente al potencial de Perú, Estado de San Pablo y Bolivia. Hemos también calculado el potencial de 8 países, de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Le hemos incorporado el resultado de Perú y Bolivia y hemos calculado el potencial con una metodología CAF. Aquí nosotros hemos hecho una diferenciación del potencial que se dispone a nivel de Sudamérica de diferentes fuentes. Lo que hemos visto es que estos potenciales disponibles tienen diferente metodología, tienen diferente año de base. En algunos casos son inventarios de centrales, pero lo que nosotros hemos calculado es un potencial donde se considera los mejores índices beneficio-costo y para centrales hidroeléctricas grandes. Bueno, en el tema que nos llama hoy, nosotros vemos que las centrales hidroeléctricas grandes podían servir como respaldo los proyectos que tienen embalses, sobre todo, porque normalmente las centrales hidroeléctricas de pasada son consideradas como fuentes de energías variables. Adicionalmente, como ya lo mencionó el secretario, vemos el tema de integración con proyectos binacionales como el que estamos desarrollando en la cuenca del río Madera. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que todavía para proyectos grandes hay una barrera, que es la barrera social, y la disponibilidad del recurso hidráulico, que normalmente está ubicada en zonas bastante alejadas del centro de consumo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a hacer pasar a don Cristian Santana para que nos presente en este momento. Muchas gracias. Buenos días. Espero que coincidamos en la presentación. Sí, esa es, estamos bien. Bueno, la verdad es que yo creo que no voy a contar nada nuevo, porque Andrés hizo una muy buena síntesis y tal vez mejor argumentada que lo que yo voy a contarles ahora. La única diferencia puede ser que voy a mostrar algunas cifras, algunos gráficos, pero es la misma historia. Ya nos habituamos a esto. Las noticias, por lo menos de la prensa especializada y la prensa económica, en esas noticias las ha copado las energías renovables desde unos 2 o 3 años a la fecha. Y la ha copado con proyectos concretos, no solo con teoría. Teorizamos harto hasta la década pasada, principios de esta década, pero esa teoría empezó a materializarse muy fuerte en esta administración. Y la pregunta tal vez es ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué ocurrió en Chile que se desencadenó de una manera tan rápida? Más aún, cuando partimos de haciendo un poquito de historia. Me gusta esta lámina, porque esta lámina ustedes la pueden encontrar en presentaciones del año 2005, 2006, en esa época de la Comisión Nacional de Energía. Y resume el diagnóstico que teníamos en esa fecha de las condiciones para el desarrollo de las energías renovables en Chile. Básicamente, ¿qué dice esa lámina?
que tenemos un tremendo potencial de energías renovables, de casi todas las formas de generación conocidas que tienen algún grado de madurez tecnológica, de las que todavía aún no lo tienen, como la energía de los mares, también tenemos un tremendo potencial. Pero además que todavía tenemos una condición cuasi de isla energética. Si bien estamos avanzando, empujando y esperamos concretar una integración regional cada vez más profunda, en lo inmediato y en esa época en particular, la verdad es que nuestra condición era una verdadera isla energética. Y veíamos, 10 años atrás, que la teoría decía que la maduración tecnológica de alguna forma de generación renovable estaba avanzando rápido, y eso terminaba con una conclusión. Si sumábamos todo esto, la verdad es que era factible en este país encontrar un grupo de proyectos de energías renovables muy buenos. Dentro de ese enorme potencial podíamos encontrar lo mejor, y eso mejor podía ser competitivo con las formas tradicionales de generación. Es decir, que era factible en este país desarrollar energías renovables, no convencionales, nuevas formas de generación, sin una política de subsidios y o sin una política de mercados protegidos, como era la experiencia que estaba mayoritariamente en la década pasada ocurriendo a nivel internacional y que era la experiencia exitosa. La verdad es que eso fue bastante criticado en su momento, pero yo siento de que hoy día nos sentimos conformes de ese camino, porque efectivamente estamos pudiendo desarrollar energías renovables, no convencionales, sin tener una carga o un costo adicional sobre nuestro desarrollo económico o sobre algún sector de la población. Ahora, eso no fue casual, o sea, que estemos en la condición hoy día no fue casual el hecho de solo tomar ese diagnóstico y dejar que las cosas pasaran por sí solas. Eso no fue así. Hubo un conjunto de acciones de política que se concentraron en la eliminación de las barreras que limitaban el desarrollo de energías renovables, donde hubo elementos de gestión, nuevos programas que implementó el Estado, programas que sobre todo apuntaban a atraer actores, a madurar cartera de proyectos, a generar una cartera de proyectos significativa, ojalá de los mejores proyectos, e ir generando condiciones de mercado también para ellos, mercado que no fuera discriminatorio, no preferente hacia las energías renovables, pero asegurándonos que no fuese discriminatorio hacia ellas. No voy a entrar en el detalle de todo lo que se dice, solo ahí pongo una lámina de lo que fue como el tema legal, qué se hizo de materia legal. Y es interesante notar que, por ejemplo, si miramos solo los extremos de este proceso, vemos que las primeras acciones que fueron claves en el desarrollo de energía renovable en Chile se dieron en el año 2004, antes incluso de la crisis del gas, que a veces se levanta como un argumento de que Chile reacciona hacia las energías renovables producto de la crisis del gas con Argentina. La verdad es que no. O sea, las primeras acciones ya se ocurren en la ley Corta 1, cuando en una modificación sustancial se abren las redes de distribución también para acoger proyectos de generación que puedan participar del mercado eléctrico. ¿Y por qué eso es crucial para energías renovables? Porque los que tenían mejores perspectivas para hacer eso eran proyectos pequeños de energías renovables, principalmente hidroeléctricos en esa época. Es el primer gran paso, y de hecho empezamos a ver movimiento en proyectos hidroeléctricos pequeños gracias a esa modificación legal. Y el otro extremo muestra también la evolución de la historia nuestra. ¿Por qué? Porque ese otro extremo es la ley de transmisión. Esta ley se concibe, entre otras cosas, con una mirada prospectiva que toma en cuenta de que hay que desarrollar un sistema robusto de transmisión que tenga en perspectiva lo que puede ser el futuro desarrollo de oferta. Y ese desarrollo de oferta de generación es principalmente renovable. Entonces, si miramos la evolución, y entre medio hay muchas otras leyes, pero si miramos este proceso, parte de una cosa muy específica, que es abrir un nicho a algo que estábamos viendo como oportunidad, a algo mucho más estructural en esta última época, que tiene como mirada una mirada de largo plazo. Y esto además se ve ratificado en nuestra política energética. Los actores nacionales, yo creo que saben muy bien esto, no lo voy a repetir, pero la política energética fue un proceso ampliamente participativo con muchos actores de la sociedad que concluyó a fines del 2015 con un documento ratificado por la Presidenta de la República y que dice muchas cosas, pero principalmente establece algunos objetivos, y los objetivos básicos o los pilares de esto son 4 pilares más o menos estándar a nivel internacional de todas las políticas energéticas, que son seguridad de suministro, sustentabilidad ambiental, eficiencia económica, expresados de otra forma, si ustedes quieren, pero más o menos son los mismos ejes que rigen hoy día todas las políticas energéticas modernas. Más uno, que es
propio de Chile y que aún y que manifiesta todavía un tema pendiente de un país que no ha terminado de superar algunos elementos y que tiene que ver con cómo vamos reduciendo la inequidad. Cuando hablamos de inclusividad estamos recogiendo ese tema. Pero no solo eso, es tanto como se ratifica esto, y esto es transversal también a las energías renovables, que nos planteamos como desafío que no solo vamos a avanzar desde un punto de vista de sustentabilidad y seguridad, sino que nuestro avance tiene que ser siempre desde un punto de vista de eficiencia, y nos planteamos como meta de que al año 2050 estemos dentro de los países, dentro de los tres países con menores costos de suministro de energía, tanto para clientes residenciales como industriales. ¿Por qué lo pongo? Porque esto en contrapeso con otro de los objetivos que no mencioné recién, que es el de política vinculado a energías renovables. Nos planteamos 70% de energías renovables en el suministro de energía eléctrica al año 2050, pero en paralelo también nos planteamos este desafío de precios. No es a cualquier costo, tiene que ser equilibrado también por el lado de eficiencia. ¿Y lo podemos hacer? Sí. Claramente los resultados de las últimas licitaciones han demostrado de que las energías renovables en Chile es uno de los instrumentos que cumple con los tres objetivos principales de las políticas energéticas: sustentabilidad, seguridad y también precio. Esta lámina yo creo que está más que repetida, pero la quise traer de nuevo solo para que vean la evolución de las ofertas y de los costos y de los precios adjudicados en las licitaciones distribuidoras, donde el año 2016, la última, cerramos en 47 punto algo dólares por megawatt las ofertas adjudicadas, y donde el 52% del total de ofertas adjudicadas correspondieron a energía renovable, principalmente proyectos eólicos y algunos fotovoltaicos, que además fueron los que llevaron el conjunto de ofertas a la baja en precio. Y esto nos permite volver a levantar un concepto que habíamos empezado a perder, que es cómo retomamos nuestra vocación renovable. Esa figura muestra la evolución de la capacidad instalada desde el año 1923 hasta una proyección al 2020 de la componente térmica o fósil con respecto de la componente renovable en nuestra matriz. Y si observamos, estuvimos en niveles de en torno al 80%, incluso hasta principios de la década del 90, donde la irrupción de una oferta más barata de gas natural movió rápidamente la evolución de esto hacia un parque mucho más térmico. Proceso que estamos empezando hoy día a revertir y que estamos convencidos que es un proceso que no tiene vuelta. O sea, vamos a ir profundizando sí o sí cada vez más la participación de energía renovable, porque, insisto, apunta a los tres objetivos de política energética principales. Es de los pocos instrumentos, junto a la eficiencia energética, que logra no generar un conflicto entre esos objetivos. Y en el último tiempo eso lo estamos viendo, o quien está empujando fuertemente esta incorporación de nuevas energías renovables son proyectos o tecnologías como la eólica, la fotovoltaica, algo de geotermia, nuevas formas de generación, no solo hidroelectricidad, como lo fue hasta principios de la década del 90. Y si vemos la proyección de corto plazo, ni siquiera la de largo plazo, o sea, de aquí al 2022, también vemos que la matriz de esto se va a seguir profundizando. Esto es una figura que compara lo que teníamos a fines del 2016 con lo que podríamos tener a principios del 2022, solo vinculados a la concreción de proyectos que están relacionados con las licitaciones distribuidoras. Y podemos saltar desde una capacidad instalada de energías renovables de 44% a una de 54%, y lo más notable es cómo se incorporan las nuevas tecnologías, donde avanzamos de un 14% hacia un 27%. Y esto en 5 años. O sea, es un poco el reflejo de cuán dinámico está ocurriendo este proceso. Bueno, todo muy bien, harta energía eólica, harta energía fotovoltaica, pero aquí me quiero hacer cargo
el título de la mesa, del panel al que nos invitaron. El título era: ¿alcanzar la meta de energía renovable variable nos asegura mantener las luces prendidas? ¿Seguir creciendo en energía eólica, fotovoltaica, genera un riesgo de suministro o en la calidad del suministro? Bueno, tajantemente no, no genera ningún riesgo. Vamos a mantener las luces prendidas. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque el conocimiento, el avance del conocimiento así lo está mostrando. Si nos hacemos esta pregunta hace 5 años atrás, tal vez todos íbamos a estar muy nerviosos y no habríamos dicho, sí, capaz que exista un riesgo, puede que la calidad de suministro disminuya. Pero no es el conocimiento que tenemos hoy día, después de mucho trabajo y después de cómo también está avanzando la experiencia internacional. Aquí traje solo un ejemplo local, han habido otros de estudios que están apuntando a resolver esta duda. Durante el desarrollo de la política 2050 tuvimos una mesa especial dedicada a este tema, un año de trabajo con la industria, síntesis de como 4 años de trabajo de estudios del Ministerio de Energía con la cooperación internacional, y que se llamó la Mesa de Energía Renovables, y el objetivo fundamental era qué costos podía tener para el sistema eléctrico, para el sistema en su conjunto, una mayor introducción de energías renovables. La respuesta la tuvimos, la tratamos de sintetizar en esa figura. Hay mucha documentación en torno a este proceso que está disponible en nuestra web y que usted puede consultar, pero esta figura trata de sistematizar un poquito eso. ¿Qué dice esto? La curva superior muestra los costos totales del sistema. Cuando digo costos totales, no son solo los costos operacionales, sino también el costo de inversión y costo falla, respecto de niveles de participación de energía eólica y fotovoltaica o energía variable de corto plazo. La hidroeléctrica también es variable de mediano plazo y largo plazo, pero si miramos solo energía eólica y fotovoltaica, ¿y qué mostraba? Que alcanzando en torno a 20% de introducción en energía, no en capacidad instalada, en base anual, la verdad es que alcanzábamos un óptimo económico en el sistema. No estoy diciendo que era un sistema seguro, sino que era el más eficiente. Pero eso en una condición particular, cómo estábamos operando el sistema en el año 2015, con dudas respecto de si estábamos sacando todo el provecho de flexibilidad que podían aportar nuestro parque térmico, nuestro parque hidráulico, si estábamos haciendo un manejo de reserva adecuado, tomando en consideración de que ahora tenemos que gestionar, por ejemplo, bloques significativos de energía fotovoltaica. No, eso es solo mirando cómo operábamos el sistema en esa época. Las figuras inferiores dan cuenta, la última es que un sistema sin restricciones, es decir, un sistema en el cual todo el parque térmico es extremadamente flexible, o el pronóstico de energía variable es exacto para el día siguiente, cosa que no es cierta, no es así. Y la curva gris es qué pasaría con estos óptimos sistémicos si avanzamos hacia un sistema eléctrico operado de una manera distinta, con un parque térmico que se parece a la flexibilidad que están alcanzando los parques térmicos a nivel internacional, y con un manejo de las reservas adecuadas, con un mejor pronóstico, y es sorprendente el resultado. O sea, movemos nuestro óptimo económico desde un 20%, que era un poquito mentiroso tal vez, porque como veramos el 2015 no es necesariamente lo que el parque puede dar, hacia más de un 30%, y seguir creciendo no significa que se nos va a cortar la luz, sino que empezamos a corrernos un poquito del óptimo. Pero vuelvo a un punto, esto es el análisis que hicimos, solo mirando las condiciones que teníamos en el 2015, sin siquiera plantearnos el aporte que nos van a dar el desarrollo tecnológico por el lado de almacenamiento, tanto hidroeléctrico como de batería, como térmico, sin la introducción masiva, por ejemplo, de nuevas tecnologías de generación como podría ser CISPI, sin el espacio que pudiese tener tal vez la geotermia en aportar a la flexibilidad. Entonces, claramente, seguir avanzando en energías renovables de todo tipo, en particular también eólica y fotovoltaica, es un camino seguro, pero que nos desafía a ir mejorando el conocimiento de cómo operar esto. Un par de números, ¿dónde estamos? El año 2016
terminamos con un 6% de generación eólica y fotovoltaica en la en base anual. Muy probablemente el 2021, al término del 2021, vamos a estar en torno a 20%. No queda harto todavía, no hay riesgo. Un par de láminas para terminar, que me gusta porque es parte de los desafíos en que estamos abocados ahora. Que siempre cuando miramos energía renovable, nos tratamos de, como que nuestra mirada se ciñe casi exclusivamente en grandes proyectos de inversión, son los más desafiantes, son los más atractivos tal vez, pero la verdad es que el mundo de la renovable para electricidad es un mundo que no es solo eso, y que de hecho está avanzando rápidamente hacia esto otro, que es generación distribuida. Y en Chile ya lo estamos viviendo. Hoy tenemos proyectos de autoconsumo en el sector industrial, tan grandes como de varios megawatts sobre techos, hasta tan pequeños como una casa, o hasta con un impacto social tan directo como proyectos de riego en beneficiarios de INDAP, que son generalmente campesinos vulnerables. Y eso es algo que nosotros vemos como un proceso que no tiene vuelta, tal como lo vivimos en energías renovables de gran escala. Estamos absolutamente convencidos que el proceso que estamos empezando a caminar en generación distribuida y que ya tiene 1.300 conexiones, 1.300 proyectos conectados, es algo irreversible y que se va a ir cada vez profundizando con mayor fuerza en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a invitar a pasar a don Tristan Wolman para que nos haga su presentación. Muy buenos días. Primero que nada, me gustaría agradecer al WEC para invitarme a ser parte de este panel, en este foro. Mi nombre es Tristan Wolbank, soy neozelandés. Para que ellos que me conocen bien, a veces me dicen kiwi. Trabajo en una empresa alemana, española, y estoy viviendo acá en Santiago de Chile. Realmente vivimos en un mundo global y estoy orgulloso que puedo trabajar en una empresa que está combatiendo un desafío global, que es el cambio climático. Hoy día voy a hablar un poco de las instalaciones hasta la fecha globalmente de energía eólica. Vamos a ver unas predicciones para el futuro, un poco del Acuerdo París, y cómo este tipo de energía puede ayudar en llegar a las metas del dicho acuerdo. Y para terminar, mostrar algunas mitigaciones que podemos tomar para la integración en masiva de este tipo de energía renovable variable. Yo empecé a trabajar en esta industria en 2005, hace 12 años atrás. Y año por año hemos visto crecimiento en esta fuente de energía casi exponencial. Incluso yo recuerdo, o no recuerdo, muchos años cuando no duplicamos el crecimiento cada año. Estamos llegando a 2016, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Entre 2010 y 2035 tenemos que aumentar la cantidad de energía para suministrar la demanda en 33%. Veamos las tendencias en la matriz energética. Básicamente nuclear y carbón y crudo está disminuyendo. Hidro, grande hidro, mantiene más o menos igual. Gas está subiendo en su market share por ser un fósil más limpio, pero la ganancia realmente está en eólico y solar. Y eso no es crecimiento en términos de números reales, esta es consideración del matriz energético.
Acá en la región siendo Sudamérica menos Brasil, estamos esperando un mercado de 1 giga por año en promedio de aquí a 2020. Entonces, todo esto para decir que la ola realmente ha llegado y va a seguir llegando con esta fuente de energía. En poco con el Acuerdo de París, la meta es mantener el calentamiento global de menos de 2 grados, que va a ser un desafío enorme. Si seguimos business as usual, básicamente estamos en riesgo de llegar hasta 5 grados más del promedio de 1990. 5 grados va a ser un cambio total en el mundo. Hay islas en las Pacíficas, por ejemplo, que se van a desaparecer. Tan simple como eso. Entonces, 2%. El Acuerdo París, yo creo que fue un muy buen resultado, aunque Trump retiró del acuerdo. Un dato es que los únicos 2 otros países en el mundo que no firmaron el Acuerdo de París, una fue Nicaragua, que básicamente fue en protesta, que no fue suficiente exigente, y el otro fue Siria, que está en guerra civil. Entonces, bueno, aparte de nuestro amigo Trump, todos los restos de los países están poniendo las metas. Acá en Chile, el 50% de las emisiones, pensando en 2007, de aquí a 2030. Y uno de los ejemplos para llegar a esto es el impuesto de carbón que hemos visto la implementación este año. Entonces, para llegar a 2 grados, solo 2 grados, Irena hace proyecciones que vamos a necesitar inversiones de 500 millones de dólares por año, ¿ya? 500 millones de dólares por año de aquí a 2020. 2020 a 2030 casi duplica a 900 billones de dólares por año. Entonces, toma un momento para pensar en estas cifras, ¿eh? Y la mayoría de las proyecciones no están pensando en el cambio de paradigma que vamos a ver en mobility, en transporte. Ya está anunciado que vamos a ver buses eléctricos acá en Santiago, en la próxima licitación de Trans-Santiago. Todos hemos escuchado del famoso Tesla, pero la verdad, todos los fabricantes de autos principales en el mundo están desarrollando autos eléctricos. Incluso nuestros amigos Enel acá han puesto estaciones de recarga alrededor de Santiago. Todo esto va a requerir energía renovable, porque si volvemos a carbón para hacer energía para esos autos eléctricos, no estamos cumpliendo nada. Entonces, como dije, la ola ya está, va a venir o va a seguir viniendo. Entonces, ¿qué podemos hacer como acciones de mitigación para integrar esta energía renovable variable en nuestras redes eléctricas? El primero es la variación espacial de los parques eólicos. Por ejemplo, el primer lugar de desarrollo de este tipo de energía en Chile fue en la cuarta región. Pero hoy día tenemos varios polos de desarrollo. Calama, uno de los ejemplos, Calama en el norte, la región de Biobío, la isla de Chiloé. Entonces, la idea es con esta diversificación, si no hay viento en la cuarta región, es más probable que hay viento en la isla de Chiloé o en Calama, y viceversa. Diversificación de tecnología también, obviamente no estamos esperando que todo va a ser energía eólica y solar. Hemos hablado de mini hidros, biomasa también, geotérmica, hay varios que también ayuda a diversificar la matriz. Transmisión.
transmisión es clave y yo creo que hemos tocado este tema varias veces durante las otras charlas. Chile no tiene el lujo de tener anillos de transmisión por ser un país largo y angosto. Okay. Entonces, con un anillo, si hay un cuello de botella por un lado, la energía puede fluir por el otro lado. Acá, lamentablemente, no tenemos esta ventaja. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a necesitar un troncal bien robusto para que cuando tenemos que transportar energía solar desde el desierto de Atacama a Santiago, o energía eólica desde Chiloé a Santiago, no hay cuellos de botella y está compartiendo los recursos alrededor del país. Storage es un poco buzzword en este momento. Los costos de storage hoy día no son bastante competitivos para su integración masiva, pero los costos están cayendo. Tiene lo mismo caída de curva de costos que solar en este día. Entonces, viene. Hemos visto, bueno, Andrés mencionó que la cantidad de energía renovable, variable, que puede integrar en el sistema chileno son 30%. Vamos a estar llegando a, ¿cuánto fue? 25% en 2021. ¿20? Ya. Y entonces, en el corto plazo, cuando estamos integrando más y más y más energía de estas fuentes, storage va a ser maduro. Y storage tiene varias ventajas. Ayuda en el tema del peak shaving, tanto en demanda, pero también en generación. Ayuda en load shifting. Entonces, por ejemplo, si la energía solar en Atacama está almacenada durante el día, se puede inyectar durante la noche cuando la gente llega a su casa y prende las luces. También ayuda con los ramp-ups y ramp-downs. ¿Ya? Y el último punto para destacar, también tocó el señor Andrés Romero, es la interconexión con los otros países. Los vecinos de Chile, y no solo hablando de Chile, pero en toda Latinoamérica. Este ayuda principalmente con el tema de variación espacial. Cuando no hay viento en Chile, más probable hay viento en Argentina o Perú o hidro en Brasil, pero también ayuda en términos de estos anillos de transmisión. Les dejo con una linda foto de un parque eólico El Arián que Luis Merson conoce muy bien. Muchas gracias de nuevo. Ok, muchas gracias Tristan. Y ahora los vamos a dejar con el dueño de casa, don Carlos Silva, para cerrar las presentaciones de este bloque y después pasamos a algunas preguntas y preguntas del público. Bueno, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra casa, a la Universidad Adolfo Ibáñez. Voy a tratar de responder de alguna forma la pregunta que se nos plantea, ¿cierto? Que es algo que los presentadores todos hemos tratado de ir dando luces a propósito de esta pregunta. Entonces, ¿es posible alcanzar las metas de RB? Me confundió un poco qué era RB y dije, voy a dar un poco una definición de lo que por lo menos se entiende por estos diferentes tipos de energía renovable, ¿cierto? Y energías renovables no convencionales. De hecho, en Chile hemos tenido energía renovable por mucho tiempo, ¿cierto? Hidroelectricidad y también energías renovables de naturaleza variable, como por ejemplo la energía de centrales hidráulicas de pasada, ¿ya? Entonces me gustaría partir con simplemente definir esta energía renovable, lo que entendemos por renovable intermitente, que es una tecnología cuya producción es continua, pero se puede detener o bajar ostensiblemente de un momento a otro sin un previo aviso, ¿ya?
el ejemplo más tradicional de energía renovable intermitente es la energía eólica, ¿ya? Pero también se entiende, sobre todo en países europeos, la energía fotovoltaica en términos de su comportamiento, por ejemplo, frente a la pasada de un frente de nubes. Por el otro lado, ahí podemos ver energía renovable, como decíamos, intermitente eólica. Este es un parque eólico, una medición que se está haciendo en el parque Nehuen Curruf, cerca de Mulchen. Hay unas variaciones del nivel de viento bastante ostensible en cortos periodos de tiempo sin algún aviso previo. Es un nivel de modelación que probablemente no vamos a dominar en bastante tiempo. Entonces, eso lleva a consecuencias directas desde el punto de vista de la operación del sistema. Y eso, como decíamos, corresponde más bien a intermitente. Por el otro lado, variable refiere más bien a tecnologías cuya producción varía en el tiempo, pero que dicha variación es modelable. ¿Ya? Es modelable y es estimable de una manera bastante más precisa. ¿Qué podría ser eso? Tradicionalmente hidro de pasada, como vemos en el sur, la hidro de pasada tiene una afluencia mucho más relevante en invierno que en la época de verano, y aquí en la zona central son más bien hidro de proveniente de hielo, ¿eh? Entonces eso sería para nosotros lo que son las energías renovables variables. Y ahí vemos desde el punto de vista de la energía solar, como por ejemplo tenemos la generación a la derecha de Finisterra, la planta de Enel Green Power en cerca de Crucero, allá en el sistema interconectado del Norte Grande, que tiene realmente un patrón de generación bastante establecido, ¿ya? Entonces para nosotros eso sería energía más bien variable. Sin embargo, cuando vemos la generación de Luz del Norte en el SIC, nos sigue exactamente el mismo patrón. Puede tener, por la aproximación de frentes de nubes, puede tener variaciones en el tiempo que realmente no tendríamos por qué saber exactamente cuándo vienen y cuándo van a abandonar el lugar, ¿eh? Son simplemente características de la energía. ¿Cómo vamos en las metas? ¿Cierto? Porque queremos saber cómo podemos ir avanzando las metas sin que, como decíamos, se apaguen las luces, ¿cierto? Tenemos las dos metas de las cuales ya se ha hablado bastante, 20% el 2024, que fue actualizada el 25% el 2025, y ya entendemos que vamos bastante bien encaminados hacia allá. A modo de largo plazo, la meta que más se habla es la establecida por la política energética del 2015, Energía 2050, que establecía un 70% de energía renovable al 2050. Ahora, esa meta tiene primero el tema principal, que es de energía renovable, no de energía renovable no convencional, o sea, incluye grandes hidráulicas. En lo que era el comité consultivo hubo un énfasis en, de alguna forma, bajar el chilenismo de no convencional y tratar de ampliarla a hidráulica, ¿ya? De manera de realmente atacar el problema de fondo. ¿Cómo vamos? Cumplimiento de dicha meta, estos números son tremendamente auspiciosos, un poco en la línea de lo que mostraba Cristian. Ya tenemos alrededor de 3.800 megawatts instalados frente a un sistema de 22,7 gigawatts, o sea, es más o menos un 16,7% de la potencia instalada ya es de origen renovable no convencional. Eso equivale más o menos a lo que es la generación de energía. No es equivalente exactamente, pero va más o menos hacia el mismo punto, ¿ya? Pero más auspicioso aún es la cantidad de proyectos que están en construcción, que nos podría llevar a 5 gigas de energía renovable no convencional hacia finales del 2018. Y también la cantidad de proyectos, ¿cierto?, que están con RCA aprobada y que están de alguna forma esperando el momento preciso para quizás iniciar construcción. Se ha hecho bastante, y de hecho nosotros tenemos varios papers al respecto de por qué esos proyectos no participan, no se ponen en construcción, ¿cierto? Si sacan ustedes la cuenta, más o menos 80% de los proyectos están detenidos, ¿ya? Y hay distintas explicaciones. Algunos dicen que quizás esos proyectos no son lo suficientemente buenos, o sea, otros dicen que quizás no están las condiciones de mercado y que están esperando el momento preciso.
pero sin duda cabe pensar más bien que hay un poco y un poco, ¿eh? Pero que nos daría espacio para seguir creciendo. O sea, tenemos un pipeline de proyectos lo suficientemente amplio para pensar de que penetraciones mucho más altas de energía renovable son posibles. Y como también decía Cristian, ¿cierto? El potencial de energía renovable no convencional en Chile es tremendo y tenemos realmente mucho a que echarle mano, ¿eh? Solo en energía solar se ha estimado en superior a 1 millón de megas, ¿cierto? Entonces nos daría muchas veces este nivel de proyecto. En términos de qué tecnologías están dominando, si bien a comienzos de los 2000, energía renovable no convencional, y cuando, ¿cierto?, se empieza a hablar mucho más intensamente de este tema, había mucho que era pequeña hidráulica, quizá un poco biomasa. Sin embargo, estas energías han ido creciendo a un paso bastante, no diría lento, yo casi diría razonable. O sea, han ido creciendo con el tiempo. Lo que realmente ha sorprendido y era imposible de pronosticar es el crecimiento que han tenido estas otras dos energías renovables, que son la eólica y la solar. O sea, eso realmente ha sido tremendamente destacable como crecimiento, ¿ya? Son crecimientos que te hablan de un potencial, pero también que levantan algunas banderas a propósito de cómo realmente vamos a poder ir asimilando toda esta nueva energía entrando a nuestro sistema, ¿ya? Y que ya han causado ciertos problemas, mostrándonos quizás lo lento que podemos ser en el desarrollo de la transmisión en las zonas de Copiapó y Diego Almagro, donde hay zonas donde la energía solar no puede ser completamente evacuada de los nodos. Pero tratando de formalizar un poco la pregunta, ¿cierto?, y tratar de establecer una respuesta de realmente cuánto podemos ir avanzando asegurando que las luces van a seguir prendidas, me gustaría citar algunas experiencias internacionales y en particular el trabajo que ha hecho la Agencia Internacional de Energía. La experiencia de hecho muestra que los desafíos, ¿ya?, los desafíos que enfrentan los países en la medida que aumentan su penetración de energía renovable son distintos y crecientes. O sea, las tareas son diferentes, el nivel de políticas públicas, el tipo de políticas públicas son diferentes en la medida que uno va creciendo en energías renovables, no convencionales, variables e intermitentes. Y desde ese punto de vista, nosotros como país tenemos que ir también adaptándonos a cada vez las nuevas realidades que nos va presentando el sector. La capacidad que tienen estos países para adaptarse a niveles crecientes de energía variable e intermitente, de hecho, depende mucho de los países, ¿cierto? La agencia define ciertas condiciones que pueden hacer a un país más proclive o más adverso a una penetración más masiva de energía renovable, intermitente y variable. ¿Y cuáles son el tipo de características que mira la agencia? Uno, el grado de diversificación de las fuentes renovables. O sea, ¿qué tenemos? ¿Tenemos solamente un tipo? ¿O quizás tenemos mucho eólico, pero que está muy correlacionado entre sí? Eso hace la tarea más difícil, ¿ya? En Chile tenemos probablemente, como decía Cristian, una gran variedad de energías renovables no convencionales con alto potencial. Entonces podríamos ir desarrollándolas de manera un tanto más balanceadas, de manera de mejorar nuestras condiciones para ir adaptando un nivel cada vez más alto, ¿ya? También el tamaño del sistema. Entre más grandes son los sistemas, mayor y más centrales uno tiene para distribuir ese riesgo, mayor es la capacidad que tienen los sistemas de adaptar una cantidad creciente de renovables. También se mencionaba el tema de las capacidades que nos dan las interconexiones. O sea, las interconexiones, los países, si uno ve, los países realmente que tienen grandes niveles de integración de renovable intermitente están en interconexiones, ¿cierto? Por supuesto que eso ayuda, ¿eh? Estamos en este momento con una interconexión con Argentina de funcionamiento limitado,
con conversaciones bastante avanzadas con Perú, pero con cierto el tema que a veces esas conversaciones pueden ralentizarse, después volver a tomar vuelo, digamos, es bien difícil predecir cómo va a ir esa interconexión. Pero sin duda, si nos interconectáramos, tendríamos mucho más capacidad para aumentar nuestro nivel de energías renovables a porcentajes aún mucho mayores, ¿cierto? O sea, eso es un tema, digamos, donde uno puede poner un énfasis en la política pública muy, muy claro, ¿ya? Y nuevamente, los grandes ejemplos en este sentido son países que están interconectados. Quizás la única excepción, hablábamos antes, ¿cierto?, es Australia, que también uno puede tener bastante experiencia y aprender mucho de lo que ellos han ido haciendo, ¿ya? Otro factor que muy importante es cuál es nuestra energía complementaria. Estamos hablando de energía renovable, intermitente, variables, pero ¿cuál es la complementaria? ¿Es gas? ¿Es carbón? ¿Es petróleo? ¿Qué estamos usando además de? ¿Cierto? Porque en la medida que esa energía te permita entregar grados importantes de flexibilidad, esto se hace bastante más asequible. Como también muy relacionado, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? ¿Cuántos embalses tienes? ¿Estás construyendo solo hidráulica de pasada? Que tienen menos impacto ambiental, sin embargo no nos proveen almacenaje. Eso es una condición tremendamente importante, ¿cierto? Y además es algo que la mayoría de los países que uno tiene, que uno analiza, no tienen capacidad. Estados Unidos no puede construir hidros, no porque la gente suponga, sino porque ya no tiene ningún tipo de salto, ¿cierto? Chile tiene mucho potencial y es algo que hay que tener en mente, ¿cierto? Y considerar a la hora de tomar esta decisión de avanzar en una mayor penetración de energía renovable. La agencia también define, esto un poco como la escala Mercalli, ¿cierto? Define fases donde uno se posiciona a propósito de la integración de energía renovable intermitente y variables, ¿ya? Pero es como la escala Mercalli, porque no es un porcentaje fijo, porque por supuesto dependen en el país donde uno se encuentre. Hay países, como discutíamos las diapositivas anteriores, que tienen muchas condiciones por su flexibilidad para asimilar porcentajes mucho más altos de energía renovables. Y hay otros países que son, digamos, países puramente térmicos, quizás basados mucho en carbón, donde es mucho más difícil subir esos porcentajes. Entonces, de manera muy liviana, digamos, muy, muy aproximada, estos porcentajes nos hablan de una primera fase, ¿cierto? Una fase que nosotros pasamos, ¿cierto? Fase 1, donde tenemos aproximadamente menos de un 5% de energía renovable, intermitente y variable, donde realmente el efecto no se siente. Es muy poco lo que se siente, la programación prácticamente no cambia, las variaciones que tienen esta energía se pierden un poco en la variación propia de la demanda, ¿ya? Entonces, este primer paso, esta primera fase es fácil de superar. De ahí pasamos a una segunda fase, ¿ya? Donde la integración se empieza a notar, sin embargo, con pequeños ajustes o algunos ajustes metodológicos de cómo estimamos el recurso, de cómo operamos el sistema, uno fácilmente puede adaptarse, ¿ya? Y llegar a una operación segura del sistema. Probablemente eso vaya más o menos alrededor del 15%. Nosotros estaríamos probablemente emergiendo de eso. O sea, nosotros ya notamos la presencia de renovables, ya tenemos de hecho algunas zonas del sistema donde se hace un poco crítica su presencia, pero podemos adaptarnos, podemos todavía seguir adelante, ¿cierto? No es algo que requiera repensar completamente cómo hacemos nuestro despacho y predespacho. De ahí entramos a una fase 3, que es algo más compleja, ¿cierto? Donde la variabilidad se siente y la flexibilidad comienza a tener un rol esencial. O sea, sin flexibilidad, ¿cierto? Ya esto se hace inmanejable y empieza a tener vertimiento y pérdida muy significativa de niveles de energía. Y por allá, cuando ya superamos el 30%, y de nuevo estos números son simplemente ejemplos, ¿cierto? Depende mucho de los sistemas, depende si uno está interconectado, depende de las tecnologías complementarias, como discutíamos antes. Cuando superamos el 30%, ya se empieza
a comprometer un poco la estabilidad del sistema, y todo el despacho se hace un poco en función de acomodar a la energía variable. Entonces, eso también hay que entender que es posible, podemos llegar a ese punto, pero tenemos que entender que nuestro objetivo tiene que ir cambiando y que tenemos que ir pensando en que ya no estamos en esta fase de infancia con poca penetración de energía renovable, donde realmente podemos seguir business as usual y no va a pasar nada. Estamos empezando a entrar a una fase donde requerimos reformas profundas a cómo hacemos las cosas para poder acomodar esta porción creciente de energía intermitente y variables. Entonces, ¿estamos preparados? Bueno, veamos, por ejemplo, con respecto a nuestros recursos renovables. La energía eólica, ciertamente tenemos energía eólica en distintos puntos de Chile. Se mencionaba Calama, ¿cierto? Ahí está Valle de los Vientos. Tenemos energía eólica en Taltal. Tenemos un foco muy, muy fuerte de energía eólica en la región Biobío Araucanía. Y, por supuesto, un tremendo potencial en Chiloé. Entonces, tenemos distintas áreas donde tenemos energía eólica que no se correlacionan entre sí. Tenemos zonas de invierno, zonas de verano. Entonces, si explotáramos todas esas áreas, tendríamos una oferta algo más consistente. Sin embargo, en el futuro, probablemente, cuando empecemos a concentrarnos mucho más en las zonas, en los polos de desarrollo con mayor potencial, ¿cierto? Esa correlación, por supuesto, sería no exacta, pero alta, debido a que terminaríamos desarrollando solamente las zonas con mayor potencial, ¿ya? La pequeña hidro también tiene una correlación moderada, porque tenemos sistemas pluviales en el sur, nivoso en el centro, ¿cierto? Pero esencialmente pluviales, donde tenemos la mayor cantidad de potencial en la zona sur. Bioenergía y geotermia, que también se menciona, tienen muy buenos factores de planta, son sin duda energías que tenemos que promover, pero que tienen un potencial que es más acotado, digamos, en términos de su desarrollo, y que tiene barreras todavía muy significativas. Quizás un punto especial es la energía solar, ¿ya? Porque nuestra larga y angosta faja de tierra tiene la particularidad que el sol sale prácticamente al mismo tiempo en el norte que en la zona central. Entonces, todo lo que es nuestros sistemas solares de conseguimiento, por ejemplo, fotovoltaico o de concentración, tienen realmente un ajuste muy preciso. Todos empiezan a generar al mismo momento, todos dejan de generar al mismo momento, y eso va a traernos desafíos bastante relevantes. O sea, es muy distinto pensar en la situación, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene 4 zonas horarias distintas, y que el recurso solar va distribuyéndose uniformemente, aproximadamente, ¿cierto?, entre toda esa zona horaria, y que además les provee la capacidad de tener de no ver rampas de la magnitud que vamos a empezar a observar con el recurso solar aquí en Chile. Vamos a hablar de eso en un par de diapositivas más. Entonces, esta energía, que se describe como probablemente una de las principales, si no la principal, en Chile, tiene esa limitación muy, muy fuerte de un acoplamiento absoluto entre los patrones de generación que vemos en el norte y en el centro. Estamos claros que necesitamos flexibilidad. Esa es la palabra clave, digamos, que se escucha en todos los congresos mundiales donde se trata este tema, ¿cierto? Y que esa flexibilidad depende de las condiciones del sistema. Los que tienen flexibilidad dentro de su sistema tienen el problema medio resuelto ya, pero los que no la tienen, tienen que de alguna forma adquirirla, ¿ya? Y esa flexibilidad no es gratis, ¿ya? Viene a un costo. No se hace aparente con niveles pequeños de penetración de renovables, se hace aparente cuando empezamos a entrar a esa fase 3, a esa fase 4, ¿ya? Entonces viene un costo, viene un tema de política pública detrás de promover fuentes que nos provean dicha flexibilidad. ¿Cómo lo hemos visto nosotros en términos de mercado? Bueno, a través de lo que se llama, y Andrés Romero así lo mencionaba, servicios complementarios, ¿ya?
pero servicios complementarios es un poco más que eso. Yo en general lo grafico, estos servicios complementarios, como un poquito una bolsa de gatos, porque está todo lo que no es energía, lo que no es potencia, lo que no está claramente definido en la forma de productos, entra en servicios complementarios. Y hay cosas tremendamente heterogéneas dentro de lo que entendemos como servicios complementarios, ¿ya? Y que responden a distintas necesidades y de mercado. Pero dentro de servicios complementarios, para efecto de esta presentación, lo que más nos interesan son los servicios que tienen que ver con la flexibilidad del sistema. ¿Dos minutos? Voy a pasar un poco más rápido. Ahí hay algunos de los servicios. Los que más nos competen son control de frecuencia, reserva en giro. Y aquí el punto de interés es cómo establecer un mercado de los servicios complementarios que sea adecuado a la realidad, ¿cierto?, de nuestro mercado. ¿Cuánto necesitamos? ¿Quién debe pagarlos? ¿Ya? ¿Quién debe proveerlos? ¿Cierto? ¿Y a qué precio? O sea, esos son temas que hay que resolver. Por ejemplo, ¿cuánto se necesita? Bueno, eso típicamente lo da la norma y hay que hacer un estudio de cuánto se necesita por sobre lo que los coordinados tienen que proveer por sobre dicha norma. Y en general, ¿quién paga? El principio que nos dice el economista que todos llevamos dentro es que el que la hace la paga, ¿cierto? Y ese es un tema complejo. El que causa la necesidad del servicio debería pagar por él. Es un tema complejo porque a veces se puede apuntar a cierta energía renovable, como por ejemplo la energía eólica, como vamos a hablar en un segundo. Parte de minutos más. Como mecanismo de asignación, se habla mucho de un sistema solidario fijo donde cada uno provee un porcentaje de dicho servicio, puede ser en base a costo, que es lo que describe el decreto 130, cierto que ahora está siendo cambiado la nueva ley de transmisión para establecer mecanismos más de mercado, o sistemas de mercado donde cada uno aporta con oferta y esencialmente el que es más eficiente para proveer el servicio lo hace. Acá solamente un ejemplo, esto refiere a la regulación de frecuencia primaria y secundaria. Hoy en día la regulación de frecuencia primaria y secundaria la pagan las inyecciones, a proporción de dichas inyecciones, sin una distinción de qué tipo de inyección es, de qué energía proviene. ¿Es eso correcto? Bueno, si pensamos en un sistema bastante más desarrollado al respecto, quizás no. ¿Por qué? Porque de las variaciones, de la desbalance entre oferta y demanda, hay algunas que son responsabilidad de la demanda, ¿ya? Y hay algunas que son responsabilidad de la oferta. Y no de todas las ofertas de igual manera. No podemos poner en el mismo saco a una energía eólica que una energía solar, ¿ya? De hecho, la energía eólica es causante de muchas de las discrepancias entre oferta y demanda. ¿No deberían ellos también, de alguna forma, hacerse cargo de algo de los servicios complementarios que tiene que ver con el costo de la regulación? Las rampas, mencionábamos, la energía solar, sale el sol, sale en todo Chile esencialmente a la misma hora, no exactamente, pero esencialmente a la misma hora, y vamos a ver versiones agudas de la curva del pato, cierto que se publicita mucho en California, pero con la diferencia que esa curva del pato en California se ve para sistemas residenciales sin seguimiento. O sea, la energía solar tiene un avance y un retroceso mucho más gradual. En Chile, con un sistema de energía solar que es esencialmente de grandes plantas con seguimiento, va a mover una curva del pato que va a tener una pendiente en el cuello del pato, ¿cierto? Mucho más aguda que esa, ¿ya? ¿Ya? Porque la energía solar va a terminar de manera muy abrupta, más o menos en el momento que empieza a subir la carga. ¿Cómo vamos a enfrentar esa rampa, digamos? Claramente ahí va a haber un costo, va a haber una necesidad de adaptación muy, muy relevante. Voy a pasar esto rápido. El servicio complementario, al menos en el marco actual, parecen estar un poco fuera de tiempo. Son servicios basados en costo, un poco basados en compensar los costos de empresas incumbentes para proveer dichos servicios. No dan incentivo para la instalación de nuevas tecnologías. En general, la experiencia internacional muestra mucho más mecanismos basados en mercado y no tanto en reconocimiento de costo, ¿ya?
¿Cuáles son las alternativas? Bueno, entendemos que el mercado de servicios complementarios, en particular de regulación y reserva, está muy ligado a la potencia activa. De ahí a que haya que pensar en cómo esto va a encajar con el mercado de la potencia activa. O sea, se podría ir a algo así como uno podría llamar una ley larga, irnos de costos auditados a ofertas, o quizás pensar en algunos sistemas más de mercado, al menos como solución temporal. Aquí un poco el tema es que si es que yo estoy participando en los dos mercados, de energía y de servicios complementarios, tengo que tener sistemas consistentes, o si no voy a ir distorsionando mi oferta, ¿cierto?, de manera de adaptarme a la política comercial más adecuada para la empresa. Nuevos proveedores de servicios complementarios, de regulación, todo esto muy, muy interesante es todo, pero todavía ninguno está listo. O sea, política pública tenemos que hacerlo con tecnologías probadas, ¿cierto? Probadas, y de ahí vamos pensando para adelante. Yo estoy claro, ¿cierto? Desde la academia uno ve que vienen cambios disruptivos en la industria, pero mientras esos cambios no ocurran, no podemos adaptar nuestro sistema en base a un cambio disruptivo que quizás nunca llegue. Hay algunas cosas, como el hidrógeno, que lleva décadas siendo la gran promesa, digamos, y que no se ha materializado. No digo que nada de esto se vaya a materializar, probablemente sí, pero no sabemos exactamente cuándo. Nuevamente, nuestro recurso, y así lo decía Energía 2050, ¿cierto?, es la hidroelectricidad. Yo creo que tenemos que tener una visión mucho más positiva hacia la inclusión de hidroelectricidad de embalse. Con esto termino. Creo que ahí la gestión actual quizás dejó algunas cosas un poco sin resolver. Eran temas muy, muy complejos. Asociatividad, ordenamiento territorial, fueron algunos temas que pueden ayudar al desarrollo de la hidroelectricidad, que todavía creo que están bastante en pañales, digamos. Entonces, no creo que hayamos avanzado demasiado en este tema. Se ha avanzado, hubo una mesa, ahí está, ¿cierto?, en una foto de la mesa, y se ha avanzado en la definición de la hidroelectricidad como energía prioritaria, pero sin duda falta mucho. O sea, todavía no están las condiciones para el desarrollo de hidroelectricidad de embalse de manera más masiva. Como conclusiones, sabemos que las energías renovables se han ido incorporando, pero también entendemos que en la medida que esa incorporación aumenta en porcentaje, vienen nuevos desafíos, diferentes a los que ya enfrentamos, ¿cierto? El mercado debe reconocer estos desafíos y establecer mecanismos que permita transar los nuevos bienes del mercado del futuro, como la flexibilidad, ¿cierto? Simplemente decir, la hidroelectricidad es una fuente disponible hoy para proveer mucho de lo que necesitamos para esta integración a futuro, ¿cierto? Pero, como decíamos, no están necesariamente las condiciones para una integración masiva de dicha tecnología en nuestro sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer pasar a los panelistas aquí a nuestro living. Y les pido que si tienen consultas, por favor las escriban en un papel y se la entreguen aquí a Cristina. Ya. A don Carlos le vamos a preguntar al último. Está castigado. Bueno, muchas gracias, muy interesantes las presentaciones. Vamos a tratar de hacer las preguntas en forma ágil. Yo voy a partir por don Cristian Santana. Tengo dos preguntas que me gustaría hacerte a propósito de lo que dijo el secretario ejecutivo, y también tú lo mencionaste, hablaste de somos una isla energética, ¿ya? Y el secretario ejecutivo también habló de la integración regional, y quisiera saber la visión que tienes tú como jefe de la División de Energía Renovable respecto a este punto, en qué estamos, qué es lo que falta, una visión breve ahí para poder compartir con los asistentes. Bueno, yo creo que
es evidente que una mayor integración nos va a hacer muy bien, no solo para la integración de energías renovables, sino también desde un punto de vista más geopolítico en la relación con nuestros vecinos. En la medida que empecemos a intercambiar también energía, las relaciones se van afianzando. Bueno, ¿en qué estamos? Tanto toda esta administración y en particular el ministro Rebolledo le ha dado prioridad a los temas de integración. Se está trabajando tanto con Argentina para ver nuevos mecanismos de integración en eléctrica y gasífera, como con Perú. De hecho, esta mañana el ministro está de viaje a Perú, va a estar todo el día en Perú con su contraparte de ese país para seguir avanzando en estos temas de integración. Perfecto. Y te voy a hacer una segunda pregunta, porque yo sé que tienes que dejarnos pronto, así que quiero aprovechar tu presencia. Tú mostraste los gráficos de flexibilidad operativa, que es lo que hemos estado conversando también transversalmente aquí en el panel. También quisiera saber tu visión del 100% de energía renovable, a lo mejor casi una visión personal de qué es lo que tienes tú en mente, porque puede que sea incluso antes, y también una visión del costo que tendría esto, costo-beneficio para el sistema. La meta del 70% de energía renovable que se definió en la política 2050 es una meta bastante responsable. Se hace sobre análisis rigurosos de lo que era factible de incorporar y que se ha ido reforzando con el conocimiento de los últimos dos años. Eso es lo primero que quiero dejar como un poco sentado, ¿eh? Cuando se plantea esa meta no es como una mirada romántica de lo que nos gustaría, sino que es algo perfectamente factible de alcanzar con el grado de conocimiento que tenemos hoy día. Niveles de penetración superiores, yo creo que es algo a lo cual podemos empezar a aspirar. Hoy no es tan evidente que sea factible de lograr, pero cuando digo es que podemos empezar a aspirar, es que el avance del conocimiento que está habiendo es impresionante. O sea, en 5 años, 6 años, lo que hemos roto como mitos, lo que ha significado como consolidación tecnológica, yo creo que muy pocas personas lo concebían hacia fines de la década pasada. Sorprende escuchar casi una unanimidad hoy día en la industria chilena del sector energía eléctrica, un discurso que ya toma como propio el desarrollo de las energías renovables como una oportunidad país. Eso es algo que nos, creo que nos debe gratificar a todos. Es un salto sustancial. Por lo mismo, pensar en niveles superiores, sí, es factible. ¿Está hoy día en las condiciones como para dar un salto responsable? Probablemente no. ¿Van a haber en 5 años más? Muy probablemente sí. Hay que ir avanzando responsablemente en las metas. Muchas gracias. Tristán, a propósito de este mismo tema y habiendo tenido la visión del gobierno, yo te quiero preguntar la visión más bien de la industria, en el sentido de que efectivamente hay ruido respecto a esta masiva penetración de renovables en las redes. Entonces quisiera saber tu opinión ya más bien desde la industria, en la parte técnica, de cuál es la visión respecto a cómo adaptarse. Andrés Romero en su discusión mencionó que el 30% de integración de este tipo de energía ya es factible con las condiciones de hoy día, es decir, sin tocar el sistema. Y este está alineado con bastantes estudios mundiales en distintos países que básicamente llegan las mismas cifras, entre no sé, 25, 35 hasta 40%, dependiendo el sistema y los escenarios que usan. Entonces, hasta ahí, por los próximos, diría, 10 años, no hay tema para nosotros acá en Chile. Pero más allá, cuando la verdad queremos integrar mucho más y llegar a la meta del 70%, y como Andrés Romero dijo hoy día, a lo mejor 100%, ahí sí vamos a necesitar algunas mitigaciones para no se apagar las luces. Hemos hablado un poco de la interconexión con los otros países. Hemos hablado el tema de almacenamiento usando baterías o pump storage. Okay, ahí. Yeah.
Ahora sí. Y bueno, tenemos el tema de las baterías, pero también diversificación, no solo en lugares donde están las plantas eólicas, pero también con otras fuentes de energía. La meta no es llenar 100% de la matriz con energía eólica ni solar, es para disminuir el huella de carbono, y este se puede hacer con una diversificación de tecnologías. Entonces, si me preguntas, ¿hay rumores? Sí, hay rumores, pero hay que ver las motivaciones de la gente que empiezan estos rumores. Muchas gracias, Tristán. Don Ernesto, al principio de la jornada veíamos que la CAF está haciendo este atlas hidroenergético, y queríamos preguntarte si ustedes están viendo esta herramienta o este recurso en el fondo de financiamiento para proyectos hídricos de manera de ser un complemento a toda la masiva penetración de energía renovable que parte en Chile, ya sigue en Brasil y próximamente Perú, Colombia, energía renovable variable, me refiero, eólica y solar. Si lo están viendo como un complemento a lo que se viene, porque yo creo que esto no va a parar y es como una epidemia que se está expandiendo. Sí, bueno, ayer se mencionaba que el futuro va a ser necesariamente renovable, y en ese sentido, CAP, que es el Ahora sí. Bueno, la razón de ser del banco es el dar el financiamiento de proyectos. Normalmente para el tema de energías renovables nos vienen proyectos solares, eólicos, con contratos de suministro, con estudios, con mediciones. Pero para el tema hidroeléctrico, normalmente para los temas proyectos grandes, digamos que tenemos un potencial bastante importante en la región, y lo que nosotros queremos es que estos proyectos se materialicen, ¿no? Viendo el tema de integración también, lo que mencionó el colega, por ejemplo, para el tema del proyecto para la exploración de la cuenca del río Madera, Bolivia estuvo explorando un proyecto Cachó la Esperanza de aproximadamente 2000 megawatts, pero para una demanda de 700 megawatts creo que la opción sería exportar. Por otro lado, Electrobras también estuvo explorando, entonces, de manera conjunta, las dos empresas, Ende y Electrobras, acudieron a nosotros para poder hacer un estudio integral que pueda beneficiar a ambos países. En ese sentido, nuestra intención es presentar el atlas y también identificar proyectos, ¿no? Nosotros queremos ser un poco más proactivos, no solamente financiar proyectos de energías renovables que vengan ya desarrollados, sino también ayudar a los países a identificar proyectos, y sobre todo proyectos de integración, proyectos que no lo puedan desarrollar de manera individual. Muchas gracias, Ernesto. Don Carlos, su presentación terminó con un tema que es trending topic hoy día, que son los servicios complementarios, y ahí se hace un barrido en la presentación del actual régimen de servicios complementarios y lo que se viene. Quisiera que nos complementaras un poquito la presentación respecto a lo que se viene en servicios complementarios, y que desarrollaras un poco la idea de vi una pelota que quebró un jarrón, entonces entiendo el que rompe paga, así que quisiera ahí darte un espacio para que me comente ese punto. Muchas gracias. Sí, sin duda vemos cambio en servicios complementarios, quizás desde dos frentes. Uno, el frente de las reglas de mercado, de la regulación. Entonces, ¿cómo vamos a entender los servicios complementarios? ¿Cómo los vamos a calcular? ¿Quién los va a pagar? ¿Quién los va a proveer? ¿Cierto? Vemos cambio en cómo vamos a organizarnos para llegar a un mercado más maduro de lo que serían servicios complementarios. Y ahí un poco la regla es
el que rompe el jarrón, que no quiero usar la palabra jarrón, pero el que rompe paga, en el sentido de que hay que buscar quiénes son los causantes de la necesidad de dicho servicio y asignar pago, y además buscar quiénes son los más eficientes proveyendo dicho servicio para que nos entreguen servicio al sistema, ¿ya? Esto va en una línea de internalizar costos, que no solamente va dirigido hacia quienes causan la variabilidad, sino que también, por ejemplo, quienes causan externalidad en los sistemas, que pueden ser centrales térmicas, que vayamos internalizando dichos costos. Energía 2050 buscó, ¿cierto?, transparentar los mercados a través de la internalización de los costos que los distintos agentes imponen en el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos mucho que avanzar. El servicio complementario venía arrastrado hace mucho tiempo, ¿cierto? El año 2004 se parte con el tema, y por supuesto terminamos con un marco que quizás no era el más actual, más actualizado, más correcto para la situación en que vivimos hoy en día, con una integración creciente de renovables. Entonces tenemos mucho que avanzar en ese sentido, pero además es importante mantenerlo consistente con el resto de nuestro marco regulatorio y en particular con nuestro mercado de la energía. Y por el otro lado, hay toda una revolución con respecto a quienes pueden ofrecer servicios complementarios, agregadores de demanda. Quizás van a pasar por sus casas, ¿cierto?, alguien ofreciéndole algún incentivo para que su lavadora, su distinto equipo eléctrico estén sujetos a una comanda, a una consigna que venga de un agregador de demanda que provea dicho servicio al coordinador, ¿cierto? ¿Cómo metemos a la generación distribuida, a los techos solares, en proveer servicios? Tanto de rampa de, en ese caso sería rampa de bajada, pero hay toda una serie de cosas, de innovaciones tecnológicas que se pueden hacer sin un mayor cambio a lo que tenemos hoy en día, ¿cierto?, en términos de quién los provee. Entonces, de nuevo, tenemos un tema con respecto a quién provee servicios complementarios, y además tenemos un tema muy relevante con respecto a la regla de mercado donde esos servicios se comercializan. Muchas gracias, Carlos. Por favor, nos van haciendo llegar las preguntas para poder cerrar este panel. Te hice esa consulta en particular porque efectivamente yo creo que hay un espacio ahí para discusión respecto de los costos de los servicios complementarios y el tema de que la renovable sería a lo mejor una de las que causa mayor necesidad de servicios complementarios, pero yo creo que ahí no está nada dicho todavía. Yo creo que este tema está en discusión. De hecho, se está hoy día discutiendo en la mesa de servicios complementarios, la Comisión Nacional de Energía, y hay algunas experiencias internacionales bien curiosas que, por ejemplo, los requerimientos de servicios complementarios en países donde hay alta penetración de energía renovable no se ha incrementado a propósito de la mayor capacidad instalada o mayor energía renovable inyectada al sistema, sino que más bien se ha mantenido, pero lo que sí que el costo del sistema ha bajado. Así que vamos a tener que hacer el ejercicio aquí porque yo creo que no está todavía nada cerrado respecto a la flexibilidad operativa asociada a los servicios complementarios. Bueno, hay otra pregunta por ahí, creo. Para don Cristian Santana. La pregunta es si puede el Ministerio copiar al Estado de California y subir toda la información a un portal, toda la data, workshop, por ejemplo. Me imagino que una consulta respecto a disponibilidad de información para evaluaciones, probablemente. Sí, la respuesta es que entiendo que está toda la información ya disponible, ya sea en nuestros sitios web o en los de la Comisión Nacional de Energía. Un mea culpa, tal vez nuestra página web requiere algún tipo de mejora para optimizar las búsquedas, pero la información está disponible. Y de hecho, una de las políticas que hemos implementado en esta administración es transparencia, y por lo mismo la información está disponible. Si me permite, me gustaría tomar una pequeña reflexión respecto al tema de servicios complementarios. Sin entrar a la discusión de quién paga, en fin, yo creo que lo que no se debe perder de vista al final
es que el conjunto de elementos que estructuran el mercado siempre tiene que estar apuntando al óptimo del sistema en su conjunto. Y tenemos que tener cuidado de dar señales que puedan distorsionar ese objetivo final, que es que el sistema en su conjunto es el que tiene que funcionar de la manera más eficiente y segura. Perfecto, muchas gracias. Acá no, la pregunta no es para nadie en particular, pero dice, ¿cómo potenciar el desarrollo de centrales hidro de embalse cuando los niveles de embalse están en sus mínimos históricos? Una interesante pregunta, yo no sé si tenemos la respuesta aquí en el panel, pero... No sé si, a ver, es que yo creo que la discusión es más amplia de las centrales de embalse o no. O sea, los que nos convocaron ahora entiendo que es a conversar sobre flexibilidad. Y efectivamente el parque hidroeléctrico es un parque muy relevante y que nos ayuda a gestionar la flexibilidad. Pero por favor, también hay que entender que no es el único. Hoy día el sistema eléctrico en Chile tiene capacidad de gestionar la variabilidad de las energías renovables y la estamos gestionando. O sea, estamos teniendo niveles ya significativos de penetración eólica y fotovoltaica y estamos teniendo niveles significativos en el sistema interconectado del Norte Grande, que aún no está integrado al sistema interconectado central y donde no hay hidroelectricidad. Y el sistema es gestionable. Entonces yo creo que la mirada para la flexibilidad no podemos circunscribirla o darle tanta relevancia o exclusiva relevancia al tema hidroeléctrico. Es cómo aprovechamos todas las herramientas que tenemos disponibles y las que podemos ir incorporando para gestionar esa flexibilidad. Y tenemos muchas más herramientas, tal vez, que solo hidroelectricidad. Muchas gracias. Efectivamente, hay hartas herramientas y quizás en 2 o 3 años hayan inventado quizás cuánta tecnología nueva. Estás muy solicitado, Cristian, hoy día. Me tengo que ir. Sí. Hay una consulta, es un poco larga el desarrollo aquí, pero va dirigida a Cristian. Si nos puedes comentar un poco, tiene relación con el desarrollo del litio en Chile. Anoche la presidenta algo comentó al respecto. Yo no sé si nos puedes comentar algo al respecto. Poco, creo que no soy el más indicado. Lo único que sí es que, como yo creo que todo el mundo sabe, hay una estrategia que ha sido empujada desde el gobierno como para ir aumentando la capacidad que tiene Chile de darle, sacarle valor a este tremendo recurso que tenemos, que es el litio. Sí, aquí básicamente sí, la pregunta tenía relación con si hay algún programa en conjunto con los ministerios de minería y el próximo ministerio de ciencia y tecnología. No sé si está en el detalle, pero... Y hay una pregunta abierta al panel y con esto vamos a terminar, que es un poco genérica, pero ¿cuál es la visión de precio del sistema una vez que se produzca la integración del SIC con el SIN? ¿Cuál es el efecto neto de la energía renovable en este nuevo sistema integrado? Carlos. Quizás partir diciendo que la interconexión, nosotros vemos que tiene una especial relevancia para instancias menos cercanas al promedio. Por ejemplo, cuando tengamos sequía prolongada como la que estamos enfrentando o estábamos enfrentando, aunque todavía continúa, ¿cierto? Vamos a tener probablemente un flujo de norte proveniente de energía solar, proveniente de energía térmica hacia el sur, y cuando tengamos, ojalá en algún momento, esos embalses con niveles razonables y tengamos mucha energía hidráulica en el sur, vamos a tener un flujo más hacia el norte. En términos del costo de la energía, no se prevé que la integración de renovables vaya a significar un alza de precio, al contrario, digamos, o sea, vamos a tener... nos provee diversificación, nos provee acceso a nuevas fuentes, nuevos recursos energéticos. No vemos un impacto en precio y sí vemos que el impacto de la interconexión nos va a permitir tener un sistema más grande donde los riesgos se,
se mitiguen de mejor manera. O sea, creo que es positivo por muchas aristas la integración. Sí, agregando encima de esto, vuelve el tema de transmisión, y tiene una transmisión muy robusta. Básicamente estamos limitando las capas, digamos, que tuvimos en el norte del SIC y el sur de SING. Entonces, cuando hay recurso en un lado, se puede fluir el otro lado. Es lo mismo, es casi como estamos interconectando con un país vecino en la interconexión. Entonces, esto obviamente va a reducir cuellos de botella y va a facilitar el compartimiento de los recursos más eficientes en tal momento. Bueno, si la organizadora me permite, vamos a agradecer a los panelistas por sus presentaciones, por su tiempo, disponibilidad. Agradecer a los asistentes también por la paciencia y la escucha, y a mí, yo también personalmente agradecerles por la oportunidad, así que un aplauso aquí a nuestros panelistas y